A todos y a todas. De igual manera, agradezco a los compañeros de ACNUR, de la Oficina de Asilo y sobre todo a la Fundación AXAR de poder contar con, de poder estar en esta mesa con ustedes. Yo represento una fundación, la única en España, que realiza trabajos de cooperación internacional y de incidencia política con el colectivo LGBT. Llevamos desde el año 1996 trabajando sobre todo en América Latina y desde el año 2010 de manera medianamente activa, en la medida de lo posible, en África. A lo largo de estos años que hemos estado en América Latina y en África, nos hemos dado cuenta y han tocado nuestra puerta muchas personas, sobre todo de Centroamérica, pidiéndonos ese asilo. Y es por ello que voy a contar, o la experiencia que me trae a esta mesa, es contar quizá un paso antes de todo este proceso legal, que en verdad es magnífico y es uno de los pocos estados dentro de la Unión Europea que, pese a la situación política o financiera que se está viviendo, sigue teniendo el compromiso en relación al asilo y al refugio y sobre todo en temas de orientación sexual e identidad de género. Desde el año 2010 al año 2013 nosotros hemos acompañado, utilizamos esta palabra porque nosotros ni decidimos ni tampoco forzamos a, no tenemos ningún poder para poder hacer ninguna injerencia política en los organismos estatales. Lo que sí hemos hecho es acompañar a los activistas LGBTIQ en la demanda de asilo. Hemos tenido a tres compañeros de Centroamérica que en el 2010 tuvieron que huir de su país por una dictadura. Y quizá aquí hay una primera diferencia de este proceso previo a la solicitud de asilo. Aquellas personas que llegan directamente al aeropuerto de Madrid-Barajas y es en ese aeropuerto donde demandan asilo, en contraposición a otras personas de África subsahariana, por ejemplo, que sí requieren un visado Schengen para entrar al espacio común europeo. Son dos dinámicas distintas que tienen quizá un mismo hilo conductor: el motivo de la orientación sexual e identidad de género. En ambos casos, las personas que llegan a este proceso son empujadas por unas dictaduras, por leyes flagrantes de los derechos humanos y que han forzado a un desprovisionamiento de activistas en sus países. Con ello, una primera reflexión que quiero dejar sobre la mesa, quizá para una pregunta, es el desprovisionamiento de aquella fuerza activista que se está perdiendo en contraposición al blindaje de los derechos humanos de estas personas en África y en América Latina. El proceso de asilo y el proceso de acompañamiento de estos activistas LGBTI es muy difícil, muy complicado, sobre todo porque las ONGs como nosotros, que estamos quizá más acostumbradas a realizar actividades o acciones de cooperación internacional y de incidencia política en temas LGBT, nos vemos bastante desprovistos y bastante sin ninguna herramienta para poder ofrecer a estas personas. Ya quisiéramos tener un mecanismo como el que tiene Holanda, pero la verdad es que no lo tenemos. Lo que sí tenemos son complicidades. Lo que sí tenemos son complicidades con la Oficina de Derechos Humanos, por ejemplo, y con las embajadas españolas en muchos continentes, en muchos países. Todo esto amparándonos a un instrumento, una estrategia de la Unión Europea llamada el Toolkit de Prevención y Blindaje de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ. Este instrumento es el que nosotros trabajamos a nivel de incidencia política en estos colectivos y cada vez que desarrollamos un proyecto de cooperación internacional en algún país, sobre todo africano, de Centroamérica, que es donde más recurrente, de manera recurrente se dan estas preguntas sobre asilo o cómo poder salir del país, establecemos y decimos claramente que es un proceso largo, es un proceso que si bien es cierto, blinda tu vida, pero también es una realidad que estamos ante una realidad que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Salvamos a un activista o estamos dándole blindaje social a un activista en un país, pero también estamos privando a este país de un desarrollo muy fuerte. Una activista que no sé si algunos de ustedes habrán escuchado de ella, que es Kasia Navajesera, que es una activista ugandesa. Tuvo unas violaciones correctivas en Uganda, un país total y completamente homófobo, con leyes cada vez que va evolucionando en detrimento de los derechos humanos, LGBTI sobre todo.
Ella afirma claramente que ella no va a pedir asilo porque eso significaría retrasar 50 años un proceso que ahora mismo está liderando el activismo LGBT en Camerún. Claro, esa es una reflexión que queda allí. Y la otra es, ¿qué hacemos en este momento? ¿Dejamos a África que se desarrolle y que se dé una revolución social, que se dé una revolución activista, o establecemos todas estas estrategias y todos estos mecanismos que están bien elaborados y podemos dar ese blindaje político y social? Es una dialéctica que nosotros, en verdad, desde el activismo, nosotros no somos funcionarios ni tampoco somos funcionarios políticos, somos activistas igual que los activistas LGBT de África o de América Latina y que nos planteamos recurrentemente. Ahora bien, los mecanismos para la solicitud de asilo tienen todo un proceso que a veces nosotros mismos en primera persona desconocemos y hemos tenido una serie de ensayo-error con las personas que nos demandan o que nos solicitan información y que hemos podido solventar. Tenemos ya o hemos podido acompañar a tres casos de tres personas que sí han sido beneficiadas con el asilo y ahora mismo nos encontramos en otro proceso, un proceso que es si acaso diferente, pero en el cual vamos a estar allí. Sabemos también que la alerta en temas de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género no acaba aquí, es más, digamos que está comenzando. Hay una directriz europea que insta a los estados de la Unión a dar esta protección por motivos de orientación sexual e identidad de género. Entonces, si bien es cierto, existe todo un mecanismo estatal y de la Unión Europea que ya está tejido, también tenemos nosotros el tercer sector, el tema de las ONGs, de personas LGBTIQ, que formarnos, y eso es una reflexión personal e interna en nuestra fundación, para trabajar el tema de asilo. Lo que sí es cierto es que es una labor a nivel de acompañamiento social bastante grande y en muchos de los casos interminable, porque por más que se dé el asilo a una persona, la dependencia que se crea o los vínculos que se crean entre estas personas, que son más allá de expedientes, son personas, muchos de ellos que han trabajado con nosotros en proyectos anteriores, se va a prolongar a lo largo del tiempo. Si acaso, yo para cerrar esto, porque creo que ya nos hemos ido mucho de tiempo, dejaría tres reflexiones. Primera, poner en una balanza el ejercicio del asilo frente a toda esa fuerza activista que lamentablemente, y digo lamentablemente, tienen que huir de sus países por motivos de orientación sexual e identidad de género. La segunda, el desconocimiento o quizá la falta de profesionalización de las ONGs que trabajamos en temas LGBTIQ en la Unión Europea para abordar estos temas. Y la tercera, ese proceso que no acaba nunca, digamos, con una persona que está aquí en asilo. Las tres personas que obtuvieron ya el asilo todavía están relacionadas de manera directa o indirecta con nuestra organización. Y el cordón umbilical en realidad nunca se corta. Y es una reflexión que me gustaría dejar en la sala para que si hay alguna pregunta en relación a ello poder complementarla. Muchas gracias. Gracias.